La Princesa Carte y William podrían mudarse a Andrews Royal Lodge en el último giro de Frogmore. Meghan Markle y el príncipe Harry han confirmado su desalojo de Frogmore Cottage. Carte Middleton y el príncipe William podrían mudarse al Royal Lodge, que actualmente es el hogar del príncipe Andrew y Sarah Ferguson. Los Valls y sus tres hijos se mudaron del Palacio de Kensington a Windsor el año pasado, poco antes de la muerte de la difunta reina. La noticia llega cuando se ha confirmado que Meghan y el príncipe Harry recibieron un aviso de desalojo de su residencia en el Reino Unido, Frogmore Cottage. Según los informes, el rey le ofreció al príncipe Andrew la casa de 5 habitaciones, aunque los informes sugieren que el hombre de 63 años no está exactamente interesado en la idea de mudarse del Royal Lodge donde ha vivido durante los últimos 20 años. El último giro en Frogmore podría hacer que el príncipe y la princesa de Gales se maten de su hogar actual. Adelaide Cottage, a Royal Lodge, según un experto real. En un artículo de opinión para el Daily Mail, Rebecca English escribió, por el momento están en Adelaide Cottage, una residencia poco modesta para cualquiera, pero con solo 4 dormitorios, ni siquiera uno para la niñera, viven uno al lado del otro. Como alguien familiarizado con su situación midais, los niños van a juegos en casas que son mucho más grandes y grandiosas que la de ellos. Es cierto que es un problema del primer mundo, pero que se resolvería si, por ejemplo, una propiedad de 30 habitaciones y 7 dormitorios como el Royal Lodge del príncipe Andrew quedara vacante. Él agregó, sí, por supuesto, pudiera ser persuadido de rebaya a Frogmore Cottage de 5 habitaciones, un movimiento que se dice que es vehementemente reacio a tomar. ¿Quién sabe dónde terminará este carrusel de menschnes? El año pasado, The Sun informó que William y Carte revisaron el Royal Lodge como una opción para mudarse cuando planeaban mudarse a Windsor. Pero tuvieron que rechazarlo en ese momento porque Andrew no se movía. El príncipe William, acompañado por Carte, hizo su primera visita al Abadalón de Guardias Gales el miércoles para participar en el desfile del Día de San David. En diciembre, William se convirtió en coronel del regimiento, un título otorgado al príncipe de Gales por su padre, el rey Carlos III. Durante la visita del miércoles, el príncipe de Gales pronunció un discurso ante la base, expresando su alegría por asistir como el nuevo coronel. Dijo, me siento honrado y complacido de estar hoy ante ustedes como su nuevo coronel. Al mismo tiempo, lamento que mi padre no pudiera estar con nosotros hoy para despedirnos. Pero sé que ha planeado su ardiente orgullo y admiración por todos ustedes, y de su propia tristeza por déjà uno. Cita que ha sido querida en su corazón desde 1975. Luego, William compartió algunos de sus recuerdos con el pelotón de francotiradores de la Guardia Galesa en Salisbury Plain, y agregó que eran algunos de mis mejores. Concluyó afirmando que es una época que recuerdo con cariño,